Buenos días, amigos. Buenos días. ¿Saben qué? Acá estamos acá en el Ejido San Jacinto. ¿Cuál San Jacinto? Acá, de acá donde es el grupo La Mentira. Y venimos con el fin de subir al cerro. Pero fíjense que ya le di vuelta y no encuentro la escalera. Si la hay, no la encontré. Y no pregunté. Vamos a intentar subir así. Así por aquí, por las piedras. A intentarlo, ¿eh? Vaya que hay que intentarlo perdido una vez. ¿Cómo ven? Está haciendo algo de aire y el aire molesta el sonido, pero bueno, ahí me van a escuchar algo y si no me escuchan me ven. Mira, voy subiendo penosamente, ¿verdad? Penosamente voy subiendo. ¿Cómo ven? Ya llegué al primer descanso. Yo creo subir hasta mero arriba, allá donde está la cruz. Ah, por cierto, en estos días va a llegar el día de la Santa Cruz. A lo mejor ya estando arriba descubro la escalera. ¿Cómo ven? Mira. Estoy viendo cuál camino. Es que aquí este camino se acaba en este pozo, como que aquí buscaban algún mineral. Y este, por eso este caminito. Y yo creí que me iba a llevar al cerro, a esta arriba, y no. Mira, aquí sacaron algún mineral. Mira, ¿cómo ven? ¿Saben qué es? Esto es bentonita. Mira. Esto es bentonita. Mira. Esta bentonita la usan para los pozos. Se hace como cemento. Vi la luz que reflejó allá adentro y dije, ay, ¿qué es? Mira. Mira. No, y todavía saquen, pero es bentonita. Vamos a buscar una subida. Total, andamos en la aventura. No tenemos prisa. A ver a qué hora llegamos arriba. A ver a qué horas y por dónde llegamos arriba. ¿Cómo la ven? Aquí penosamente vamos subiendo por entre el escarpado del camino. Ah, caray. Está medio pesado, ¿eh? No podía pasar ahí, oigan. Ya me quería rajar. Como que mis tenis no son muy apropiados para esto. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Ahí va la camioneta del pan. Fíjense que ayer anduvimos allá en la Guadalupe y vimos que los nopales, unos estaban floreando, pero ya la mayoría floreó. Todavía faltan, ¿ve? La mayoría floreó. Bueno. Ahí vamos ya subiendo, ¿eh? Algo pesado la subida, caray.
algo pesadona. Aquí hay partes, hay marcas de que ha subido la gente. Porque como yo voy grabando, pues llevo una mano ocupada. Sí. Se me dificulta más. Ahí le vamos ya, ahí le vamos ya, poco a poco. ¿Cómo ven? Allá veo la tubería. Mira, del agua segura para la laguna. Mira, hay una camioneta, se regresó, no quiero subir. Le digo, veníamos a ver qué pasó con el agua segura para la laguna. Allá veo una sección de tuberías, todas no están pegadas. Allá veo más. Sí. Allá veo que llevan un tráiler. O sea que está parada la obra. Está semi paralizada. Y acá estamos viendo la parte trasera de San Jacinto, ¿eh? Como lo ven, está grande el ejido. A ver. Estoy aquí descansando porque está la subidilla media grosera. Pero ahora vamos ya. Y les digo que hoy me amaneció doliendo la pierna izquierda. Y también la derecha. Ah, caray. Se me acabó el camino. ¿Cómo ven? ¿Por qué? No sé. Bueno, caminante, no hay camino. Si hace camino al andar, dijo por ahí alguien, ¿verdad? Aquí hay guayule. ¿Qué? Se me hace que me fui por otro lado donde no hay camino. Sigo caminante, no hay camino. Si hace camino al andar. Oye, ven de hacer una escalera, ¿no? O a lo mejor sí hay, yo no la vi. Y no pregunté, ¿verdad? Ahí viene la cartera, mira, por ahí llegamos, por esa cartera. Ahí mi copiloto se acabó de esperarme en la camioneta. Por ahí está la música, ya va a hacerse el baile. Se va a hacer el baile, güey, pues hoy es sábado. Hey. Vamos a ver si podemos subir este release. Se llama release. Donde no hay por dónde agarrarse. Usar las 20 uñas. Como las cabras del cerro, cabras salvajes. Cuando ven puras piedras, es que voy a gatas, como dijo Señor Dios. Cuando ves unas solas huellas, es que te llevo cargando. Mira, ahí están las flores, mira, las amarillas. ¿Cómo ven? Aparte voy a aprovechar para pasarles los plantíos de alfalfa, de cebada, de maíz. Yo para que no los engañen, que dicen que en la región lagunera no hay agua. ¿Cómo no, señores? Tenemos hasta para regalar. Claro, no lo vamos a regalar, es que esto se acaba.
Fíjense que ya subí. Me va a pasar lo que los gatos. No sé cómo voy a bajar. Podría subir. Ya ando acá arriba, señores. Yo tenía muchas ganas de subir a este cerrito. ¿Saben que si hay pitayas? Mira. Mira. ¿Qué son pitayas? Pues solamente los de rancho saben que son pitayas. Mira. Este alicochi. Ahí no se ve con el sol. Este alicochi tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 35. Vamos a ponerle. Está pegando el aire, señores. Va a haber dificultad para que me oigan, pero van a ver. Eso sí van a ver. Ya estoy acá en lo más alto de la montaña. Y no, pues les soy sinceros. No hay escalera. No hay escalera acá arriba. ¿Por qué? Pues nunca se les ha olvidado hacerla. Pero no hay escalera. Y otra vez, señores, les paso después esa imagen para que me digan, ¿cómo ven? ¿Hay agua en la región lagunera o no hay agua? Ustedes contéstenme. Mira. Contéstenme si hay agua o no hay agua. Mira. Si me oyen, ¿verdad? ¿Hay agua o no hay agua? Si hay, lo que pasa es que no nos quieren dar para tomar. Está bien, más o menos dejen morir de este. Pero nos cobran 2 horas, ¿no? Nos deben de cobrar por hora, ¿verdad? ¿Cuánto por 24 horas? Tanto. Y por 2, tanto. O sea que por 2 horas vamos a estar pagando como unos 5 pesos diarios, que sería 150 pesos al mes. No, quiere 300. Pues no. No, señores. Aquí andamos arriba. No me oyen, ¿verdad? Por el aire. Pero aquí andamos arriba. Ahí está la cruz, mira. Yo me dije, un día subo a ese cerro y aquí estoy arriba. Eso sí, la voy a pensar mucho porque no sé cómo bajarme. Voy a estar aquí mirando. Esta cruz es la Santa Cruz. El día 3 de mayo se hace la festividad. Acuérdense que la religión, su símbolo es la cruz. ¿Sí? Mira. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? No sé ni cómo voy a bajar, ni cómo ni a qué horas. Voy a tener que armarme de valor para bajar. Pero cuando menos vean la bonita panorámica, mira. Ese es San Jacinto. San Jacinto. Acá está la iglesia. Mira. Allá están sus áreas verdes. Mira. Aquí siembra mucho pasto, mira. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Voy a buscar dónde sentarme porque... Ay, no traje agua, la dejé en la camioneta. Alto, está alto. Voy a tener que bajar, o sea, resbalándome. Voy a llegar sin pantalón, ¿verdad? Pero voy a tener que bajarme resbalando. Buenas casas, buenas casas. Ya muchas con losas de cemento. Ya pasó la historia, aquellos techos de madera y lodo. Todavía hay algunos, ahí veo una. Pues fíjense que aquí no les olvidó, no sé por qué estoy viendo feo, no. Huele feo porque empecé a quemar adrenalina. Ya se me hace que no la iba a hacer. Nomás eso vine.
vamos a ver el poblado, ahora sí, de pe a pa, ¿eh? Vamos a verlo de pe a pa. Esperamos lo que está en el aire. ¿Cómo se va a quedar? No creo que una iglesia, salón de fiestas. Mira, véanlo bien porque esto no lo van a ver todos los días. ¿Cuál Google Map ni qué nada de eso? Mira, calles rectas, calles rectas y amplias. Bueno, ahí están unos pinabetes atravesados, pero sigue siendo calle. Sí. Ah, cara, ya me vi un perro, me está ladrando. Ahí estamos viendo las calles bien delimitadas. Nomás la que da vuelta es la carretera, ahí hace una Y. A ver. Véanlo, véanlo bien, porque por ahí está la música molestándome. Allá seguimos viendo más casas, calles más amplias. Bueno, calles amplias. Ahí está la iglesia, ahí está la torre de la iglesia, la aguja, mira. Ahí estamos viendo la antena de telecomunicaciones. Mira. ¿Por qué? Porque aquí sí hay internet. Acuérdense que si no hay internet, pues no, ya no vive uno sin internet. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven desde ahí? ¿Cómo ven desde ahí, desde ahí? Sigan viendo, señores. Sigan viendo y viendo. Sigan viendo a ver cómo se les... ¿Qué les parece ahí la...? Yo estoy buscando otra cosa. Estoy buscando otra cosa. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Dónde creen que ando, señores? Acá arriba del cerrito de San Jacinto, perdón. Acá mero arriba. Batallé para subir, mira. Ese que está ahí abajo es San Jacinto. San Jacinto, la tierra que hubiera nacer, de donde son originarios los del grupo La Mentira. Mira. Me subí, pero voy a hacer lo que los gatos. No sé cómo voy a bajar. ¿Por qué? Porque mire cómo está la bajadita. Mira. Y lo que no traje una soga ni nada. Me voy a bajar ahora sí sentado y arrastrándome. A ver si no se me rompe el pantalón. ¿Cómo ven? San Jacinto. Venimos acá a San Jacinto a subir al cerro para ver las obras de la agua segura para la laguna. Ahí están las tuberías. Ahí están las tuberías. Pero no las han pegado todavía. Ahí está un montón de tuberías, ahí hay otra. Ahí siguen por allá por las labores. Naciendo la zanja. Yo diría que van lentos, ¿Cómo ven ustedes? Ahí están las tuberías, mira. No se comunica nadie. A mí se me hace que están dormidos. Mira qué bonito clima está acá arriba del cerro. Me está ladrando el perro, ya me vio. ¿Saben qué está haciendo aire? Me quiere tomar el sombrero. Seguro, el aire nos está molestando, También la carretera, mira, desde Torreón hasta aquí hice una hora. La carretera recta que sale allá de Juane. Estamos en Zanja. Hola, buenos días. Transmitiendo acá en vivo y en directo desde arriba del cerro del ejido San Jacinto. ¿Cuál San Jacinto? Acá en la ruta que nos lleva al cañón de Juane.
Hernández, acá pasando Juan E. García, La Goma, Coes. Hace algo de aire, por eso no me escuchen bien. Hace aire. Vine a ver una cosa. Dije, voy a subirme al cerro, para ver. Me gusta subir a los cerros. No sé cómo voy a bajar, Batallé para subir, para bajarse batallé más. Para demostrarles, por ahí digo, hace días hizo un noticiero documental, como quieran llamarle, TV Azteca, diciendo que en la región lagunera no tenemos agua. ¿Cómo no? Mira, está verde, verde. ¿Y eso qué? ¿Qué quiere decir? Pues si no hubiera agua no estaba verde, ¿verdad? Estaría seco todo. Esto es solo una parte, esto no es nada. Lo bonito empieza de Lerdo para allá, Gómez, Torreón, todo hasta San Pedro, todo Tlabolido. Hola, buenos días. No veo tu nombre, pero aquí estamos arriba del cerro de San Jacinto. Aquí está la cruz, la Santa Cruz. Fíjate que la Santa Cruz, pues acuérdense que es el símbolo de nuestra región, ¿sí? Y donde quiera, aunque hay un pueblo y hay un cerro, hay una Santa Cruz, mira. Y aquí no es la excepción. Mira, déjenme doy vuelta para que la vean. Mira, no, doy vuelta. Mira, esa es la Santa Cruz acá. Aquí en San Jacinto. Me confundo, de repente le cambio el nombre. Mira, ahí va un tubote. Son los tubos que llevan para irlos acomodando allá donde van a hacer el agua segura para la laguna. No lo veo el tubo, el camión se me pierde porque. Pero ahí va en un camión. Solamente cabe un tubo por camión. Mira. Digo, estoy acá en lo alto, no sé ni cómo subí. El problema va a ser cómo voy a bajar. Ese va a ser el problema. Ya lo desperté, ¿verdad? El sábado, no trabaja, hay puente. Puente para hasta el día, hasta el martes. Pues yo creo que voy a buscar la manera de bajar. Desde que les digo, la idea era venir a demostrarles que la laguna no nos falta agua. Nos sobra hasta para regalar, pero no nos pida porque no nos vamos a regalar. Tenemos ahora sí que miles y miles y miles de hectáreas regadas con qué? Con agua. Eso que dice que nos falta. ¿Sí? Tenemos miles y miles de vacas que toman agua. No nos falta agua. Entonces tomamos poquito porque ahí en la colonia nos ponen nomás 2 horas y a veces se les olvida. Pero agua sí hay. Pues así es, señores. Acá desde arriba del cerro de San Jacinto. ¿Por dónde subí? Por la parte trasera. Fíjense que estuve a punto de desbarrancarme. Está peligroso. Estuve a punto de desbarrancarme. ¿Por qué será? Porque a lo mejor no traía el zapato adecuado. Traigo tenis. ¿Cómo ven? Yo les voy a mostrar por dónde subí, ¿eh? Subí por acá por atrás. Acá ando arriba del cerro de San Jacinto. Buenos días. Ya los desperté, ¿eh? ¿Por qué ando acá? Porque me gusta el chisme. Me gusta el cuento. No se crean, vine a ver lo verde, la bonita región lagunera. Y les decía porque alguien dijo que no tenemos agua. ¿Cómo no? El otro día me preguntó alguien, no había dado medito, y si no llueve, ¿de dónde agarran agua? No llueve, pero estamos privilegiados de Dios, bendecidos de Dios. Nos manda agua del río Nazas en abundancia, Allá ven la tubería de la agua segura para la laguna. Allá andan nomás moviendo los tubos, pero yo veo que no los han pegado. O sea que van a traer más tubos, mira. Ahorita voy a tomar la carretera para mostrárselos. Los que están pegados a la carretera, que son muchos tubos. Lo que al parecer son metálicos, a lo mejor se van a poder ir muy pronto. Ahora, ¿por dónde subí? Les iba a decir por dónde subí. Allá está la camioneta abajo, mírala. Allá, aquella blanca, desconchiflada. Allá. Yo por ahí subí, por algún lugar. Tengo 24 minutos que empecé a subir. Y ahorita la voy a pensar para bajar, ¿eh? ¿Por qué? Porque está pesada la bajada. La subida está pesada, está más pesada la bajada.
Ahí están las casitas, mira, está un caballo. ¿Qué pasó, Alejandra? Ten cuidado con el cerro, ¿eh? Está alto. Mira, está mejor que el de Vizcaya. Y está mejor que el de allá de la viga. Mira, por esas piedras subí. No sé cómo voy a bajar, ¿eh? Pero que voy a bajar, voy a bajar. Dijo ahí un físico matemático. Todo lo que sube, baja. Todo lo que sube, vuelve a bajar. Y yo voy a bajar. ¿Sí? Pues así es el cerro de San Jacinto. Ya les dije, San Jacinto, si vienen, bueno, Torreón, Gómez, Lerdo, por el periférico, llegan a la curva del japonés, ahí en Raimundo. Le siguen, llegan a León Guzmán, no van a tomar la autopista, se vienen por la libre. Pasan León Guzmán, llegan a La Goma. Ahí donde lleguen a La Goma, dan vuelta a la derecha. No se van a ir por La Goma hacia Purín ni a La Loma, dan vuelta a la derecha. En la puerta de Juan E. García, no se metan en la puerta. Ahí dan vuelta por la orilla del canal, a la izquierda. Y agarran esa carretera, mira, hasta acá los tres de Chito. Allá acá el pueblo que está es Juan E. García. Y en esa carretera, si vienen hasta acá, cuando ven un cerro con una cruz arriba, ahí es... Ahí es este San Jacinto. Ando acá a San Jacinto, les estoy diciendo que acá ando, si me escuchan, acá en lo alto de un cerro. Tenía mucho tiempo que quería venir y se me estaba pasando el tiempo. Porque cada año que pasa, crecen las dificultades. El cerro se hace más alto. Ahí de Elizabeth Castañón Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo ves? Acá ando en el cerro. Tenía ganas de subir al cerro y ya lo logré. Digo, porque cada día que pasa, cada día que pasa el cerro se hace más alto. O yo me hago más chaparrito, no sé. Pero sí, cada día que pasa. Está haciendo aire, por eso no se oye bien, ¿eh? Voy a dejarlo, señores y señoritas. Porque vamos a empezar a bajar. ¿Cómo vamos a bajar? Pues como subimos. Él le digo que dijo un físico matemático. Todo lo que sube vuelve a bajar. Y yo voy a bajar. Adiós, sigan durmiendo los que están durmiendo. O sea, ¿quién está durmiendo? Por los que tienen dinero. Los pobres nos levantamos desde las 6. 6:30 más tardar. Adiós. Ah, qué caray, señores. ¿Cómo ven? ¿Cómo le hacemos para bajar? Vamos a intentarlo. Ya no me acuerdo ni por dónde subí. A ver. Subí por algún lugar de aquí. A ver, por este. Por estas piedras. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde bajé, ¿eh? Por dónde subí. A ver. Vamos a ver si subí por aquí. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado se llega a Roma. Ah, no, preguntando si llega a Roma. Y yo creo por aquí subí. Hay que clavar las uñas. Clavar las uñas. Pobre tenis, hasta se va a romper. Voy clavando las uñas. Joven. Algo escabroso el camino. Ya ven que dijo que el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y luego me agarré una rama y se quebró, mira. Suerte la mía, dijo José Alfredo Jiménez. Estar tan perdido y vuelve a perder. En caso necesario me agarro hasta de un nopal, ¿eh? O de un tasajillo. Hey. ¿Qué hacemos? Me puedo ir de resbaladillas. ¿Qué tiene? No pasa que me rompa el pantalón. Nomás que con que ahí quede, que no vaya a pasar más para allá. Pasa más para allá el pantalón. Ahora sí que ya. Ya abanicamos, ya. A ver. Y lo que saben que traigo en la bolsa el otro teléfono. Y me está molestando. Aquí nos sentamos. Mira. Aquí nos sentamos y bajamos. Estuvo fácil sentadito.
por acá, por las hierbitas. Están, están las pitayas, todas están verdionas. Fíjense que voy pisando las hierbitas. Eso, es de, eso no se debe hacer, pero pues que no hay otra, señores. Y es que me puse a traer la bolsa llena de... Traigo el teléfono, traigo las llaves, traigo la cartera y no me dejan sentarme bien para irme de las baladillas. Cuando subimos al cerro allá al rancho, cuando íbamos a la cueva, muchos bajaban sin pantalón. Ahora sí con las cestas raspadas. ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Los pómulos? No, no se llaman pómulos. Ah, se llaman glúteos. Sí. Aquí voy sentado yo. ¿Cómo ven? Despacio que llevamos prisa, dijo Napoleón. No sé quién dijo, pero alguien dijo por ahí. Mira, aquí voy a bajar hasta acostado. Mira. ¿Cómo ven? Se vale, ¿eh? La defensa es permitida. Mira. Ese tramo lo bajé acostado. Acostadito entre las piedras. Sí, dijo Napoleón, despacio que llevamos prisa. Ya la llevamos ya. Ya ahí la llevamos. Yo creo que ya. Ya vamos a medio juego. Ya mero se hace juego legal. Después de la séptima entrada se hace juego legal, acuérdense. Ya vamos en la quinta. ¿Y saben qué es el problema? Que llevo la cámara en la mano. Me dificulta el descenso. Y no me han visto, si no me han dicho ya. Señor, bájese. Señor, bájese. Como al que le dijeron, señor, la pisa. Le van a decir, señor, bájese. Pues no sé cómo le voy a subir. Fíjense que no subí. No estoy bajando por donde subí. Pero total. El reto es bajar. Lo bueno que hay mucha pitaya, Está no se madura. Pero ya. Ya le faltan unos 8 días. Acuérdense que la pitaya del cerro es de mayo. Y la del plan es de junio. O sea, la del plan y la del cerro no sean iguales. ¿Por qué? No sé. Pues aquí me voy a sentar de nuevo, señores. ¿Por qué? Porque está resbaloso. Era. Casi me voy a acostar aquí. Y lo que aquí están las espinas de los nopales. Caray. Bueno, ahí la llevamos ya, calmado. Aquí estamos ya. Sentados a una piedra ya a medio camino. Ahí está la música ya, sabadito lindo. Dicen que no es sábado sin borrachos. Algo así, ¿eh? Sábado sin sol. Sábado sin sol ni domingo sin borrachos. Oiga, qué feos son los borrachos, Y no es por ofender a nadie. Lo estoy diciendo porque yo fui uno de esos feos borrachos. Y ahorita no soy borracho porque ya no me dejan. Ya cuando estoy muy viejo, ya le dice a la mujer, no tomes, ya no toma uno. Y no es porque le tenga miedo a la mujer, es que le tiene miedo a los problemas. Y vaya que un pleito con la mujer es un problema fuerte. Viejo, ¿no vas a tomar? No, no voy a tomar.
¿Me estás oyendo? Sí, no, no voy a tomar. No, no tengas cuidado. Es que antes no me hacías caso, antes no, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque ya estoy viejo. Ya me cansé de pelear. Porque todo cansa, Pero le digo que qué feos son los borrachos. Oigan, y luego lo peor de todo, lo más feo, lo más gacho, diría aquel, tan amargosa que esté la cerveza. Y luego deja tú lo la cerveza. Vamos a llamarle las bebidas fuertes, que puede ser mezcal, brindis, pues mezcal, puede ser sotol, puede ser tequila, puede ser Bacardí de ese de ron, puede ser cualquiera, pero está regacho. Yo me acuerdo que le decían, échate un trago, la coca, así sin coca. No, pues haz de cuenta que, caray, hacía unos gestos, parecía niño chiquito cuando le dan un limón. ¿Cómo ven? Yo digo que son feos los borrachos. Y antes de bajar, les mostraré que sí hay mucha pitaya, bastante, mira. Ahí están las pitayas, mira. Nada más que saben que les falta todavía que crezcan. Y están todas verdes. Pues yo no sé ni qué van viendo con la cámara, ¿Por qué? Porque aparte que voy bajando difícilmente, pues la cámara la traigo para todos lados. ¿Sí? Ah, caray. Ah, caray. Fíjense que ya mero, estaba en la quinta entrada, ya estoy en la sexta. Fíjense que con una lluviecita que caiga ahora en estos días, las pitayas se van a dar pero bonitas. Ahora el día 1 de mayo, el día 3 debe de llover, el día de la Santa Cruz. Esos son nopales, mira, mira. Voy a pasar casi por encima de ellos. En caso necesario me agarro de una penca, no le hace. Fíjense que les decía que iba la. Ya voy en la sexta entrada. Es más, ya voy a llegar a la séptima. Y no crean que está tan pesado. Es que uno ya de viejo tiene las piernas tiesas. Mira, están tiesas. Haz de cuenta que es un palo ya sin dobleces. Digo, aparte traigo la cámara en la mano. Fíjense que yo creí que no lo iba a lograr. Bueno, sin morder el polvo, parece que ya lo voy logrando. Y no he mordido el polvo, ni me he espinado. Bueno, eso creo yo, A lo mejor ya cuando esté abajo, cuando esté en mi casita, me van a salir las espinas por todos lados. Qué bonitas aventuras, Ya de viejo ando uno acá haciendo aventuras tipo película de sobrevivencia. Oiga, lo voy a meter a National Geographic como sobrevivencia. Vi un viejito de 66 años y medio que los cumplí en marzo. Vamos a ponerle medio más. Así que aquí está resbaloso, Puede ser que ya llegando casi a la octava entrada me vaya a ir de bruces. Vamos a bajar zigzagueando. ¿Cómo ven? Mi teléfono va prendido, va pillándome, ¿qué es lo que vamos diciendo? Vamos a bajar zigzagueando. ¡Ay! Sí, aquí abajo están las piedras sueltas, Julio. Puede ser que llegando a la octava entrada me vaya a ir de bruces. Sí, le digo, lo que pasa es que uno tiene las piernas tiesas. ¿Y por qué? También por falta de ejercicio, porque se la quiere uno pasar acostado viendo los videos de Don Benito Rubio. Ah, como están bonitos los videos de ese viejo, Don Benito Rubio tiene más de 1000 videos. A mí me gusta verlos todos. Nomás llego y prendo mi Smart TV y me acuesto. Ahí está en la recámara. Y
a ver los videos de Don Benito Rubio. ¿Y saben qué? Hay muchos videos, no nomás los de Don Benito, pero Don Benito son los mejores. Videos blancos, videos sin mucho, mucho rollo de que suscríbase y denle me gusta. No, no, ustedes ya saben, ¿para qué les digo? ¿Saben qué, señores? Ahora sí volví a nacer. Así se va a llamar el título de este video: El viejito que volvió a nacer. ¿Cómo ven? No tengo otro nombre, o sea, ustedes opinen. El viejito de 66 años que volvió a nacer. Allá andaba arriba, mira. Allá arriba. Era. El viejito que volvió a nacer. Fíjense que para la otra me traigo aquí, pueda. Un bastón, una cuerda, algo. Ahí está mi garra de troca, pobrecita. Ya no aguanta mucho. Todo por servir se acaba. El año pasado le pedí a Santo Claus una camioneta nueva. No, no se hizo. No se hizo. Vamos a esperar que hasta que ya no camine. Y a ver qué hacemos. Qué solución encontramos. Porque el hombre siempre encuentra soluciones, Señores. Pues esto fue el viejito que volvió a nacer. Mucho nopal, mucha pitaya, mucho alicoche. Vamos a ver la tubería del agua segura para la laguna. A ver si ya me la ponen, porque yo los veo muy lentos, Yo los veo muy lentos. Vamos a seguir a ver qué pasa.